Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenido de nuevo al canal. Hoy no quería desaprovechar la oportunidad de desearos feliz Navidad, felices fiestas, un próspero año nuevo, ¿vale? Porque no voy a hacer una felicitación de Navidad y una felicitación de año nuevo. Y me gustaría pues hacer básicamente un resumen del año en el que vamos a hablar un poquito del rumbo, vamos a hablar un poquito de agradecimientos y un poquito de mis sensaciones o cómo me siento actualmente. Primero, antes que nada, pues básicamente daros las gracias por un año en el que por fin hemos llegado a los 5.000. Mi reto para el año que viene sería, que sería un milagro, duplicar los suscriptores, que serían 10.000. Mi reto principalmente para terminar el año que viene serían llegar a los 10.000 suscriptores. Dale las gracias también a todos aquellos que veis los vídeos, que le dais a compartir, que le dais a me gusta o que le dais a no me gusta, porque igualmente cualquier tipo de interacción YouTube la reconoce como bien y enseña mis vídeos a la gente. Así que igualmente os lo agradezco. Es una manera no monetaria de apoyar al canal y bueno, de apoyarla de manera positiva. Por supuesto, no me puedo olvidar de dar las gracias a los miembros, aquellos que de manera monetaria mensualmente me dais un aporte, me dais ya sea el de un euro o 2 euros, no recuerdo las cantidades, el de 5 euros o el loco de 100 euros. Muchísimas gracias por el apoyo mensual que me dais con la membresía. Cuando lleguemos a los 8 o 8 o 10, haremos el grupo de Telegram que comento en el tema de la membresía. Pero ahora mismo somos 1, somos 2, somos 3, no hemos llegado nunca tampoco a 5. Igualmente, gracias a aquellos que me estáis apoyando, gracias a aquellos que me habéis apoyado en algún momento con la membresía. Aunque la hayáis retirado ya, igualmente os doy las gracias de corazón por apoyar este sueño, por apoyar este proyecto, por apoyar todo lo que sería este trabajo diario que no se ve y no solo trabajo de vídeos, trabajo mental, trabajo de estar dándole vueltas a ver qué hacer, qué innovar, qué cambiar, qué mejorar, porque siempre estoy dándole vueltas a qué mejorar, qué puedo aportar, en qué puedo intentar destacar o llamar la atención, no por el tema de suscriptores, sino por mí mismo, por mostrar una calidad que realmente merezca la pena el trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, daros las gracias de nuevo. También quería comentaros un poco el rumbo del canal. Ahora voy a hacer una nueva sección que va a ser directamente los 10-15 segundos que te va a grabar, que te graba PlayStation 5 de los logros. Voy a subir ese vídeo de los logros, ¿vale? Simplemente por tener ahí una pequeña información de los logros importantes que me voy sacando dentro de mi consola o del canal, pues lo voy a poner ahí como una pequeña sección. Probablemente, pero bueno, probablemente no. Voy a intentar o me voy a proponer hacer X short a lo largo de la semana. Ya sea con jugadas destacadas de Overwatch 2, que las sigo jugando a diario, sigo grabándolas, o jugadas destacadas de Rumbleverse, o jugadas destacadas de Divine Cannot. En fin, quiero empezar a subir short. Quiero darle un poquito de caña a TikTok. Bueno, quiero no, voy probablemente a empezar a escribir a otra revista diferente, ¿vale? Porque ya no, para aquellos que me siguen, ya no escribo en Area Xbox, en tema de redactores y tal. Ahora probablemente pegue el salto a otra revista en la que sí cobraremos algo, ¿vale? Y bueno, no mucho más. Desearos eso, una feliz Navidad nuevamente, desearos una feliz fiesta para vosotros, para vuestros familiares, desearos un próspero año nuevo y, por supuesto, y lo más importante, salud. ¿Vale? Ahora mismo yo me encuentro en un tema pues delicado, esperando unos resultados de la próstata, sí, con 37 años, y la verdad que estoy bastante preocupado. Quizá por eso últimamente no subo tampoco tantos vídeos al canal, porque ando preocupado, esperando unos resultados que, si todo sale bien, de puta madre. Si sale regular, ya veremos, y si sale mal, pues habrá que echarle huevos. Pero igualmente estoy ciertamente intranquilo y preocupado. Pero bueno, positivo siempre. Así que bueno, nuevamente daros las gracias. Y bueno, no os voy a decir en este vídeo, no voy a decir hoy siempre de dar a like, compartir, suscribiros, porque realmente es unas felicitaciones a aquellos, unas felicitaciones y un agradecimiento a aquellos que estáis a diario. Así que si llega alguien nuevo, muchas gracias por llegar y bienvenido. Y si sois antiguo, gracias y mis felicitaciones para vosotros y para vuestros familiares.
Así que lo dicho, nos vemos en los próximos vídeos, que vamos a retomar con los chores, vamos a retomar con diferentes tipos e incluso alguna que otra miniatura cambiará. Así que muchas gracias por este año, que para mí la verdad que ha sido un buen año en cuanto a YouTube. Y gracias a vosotros por apoyarme. Soy muy repetido, pero me encanta ser agradecido. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.